Hola, mi nombre es Juan David Barbosa, director del Centro Cultural Bacatá de Funza, Cundinamarca, Colombia. Quiero invitarlos a que nos acompañen a esta gran conversación de cómo crear un estilo en la danza folclórica colombiana. Bienvenidos a los 35 años del Foro Latinoamericano de Expertos en Danza. Hoy tenemos el gusto, el orgullo de presentar a uno de los grandes trabajadores de la cultura colombiana, a un hombre que ha dedicado su vida y obra por la danza folclórica, especialmente por la danza de la región cundinamarquesa. Estamos hablando del maestro Juan David Barbosa, muy conocido por trabajar en la región. Esa región, maestro, con el saludo se llama La Sabana, ¿no? No es la región de La Sabana Cundinamarquesa, maestro. Maestro, buenos días. De verdad, sí, un gusto y un gran agradecimiento por tenerme en este programa, que creo que a la danza le hace mucha falta dejar memoria, tener todos estos tipos de experiencias condensadas y puestas en servicio a la memoria histórica. Es la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá se comprende por varias sabanas. Está la sabana norte, la sabana centro, la sabana de Estamos occidente. hablando, maestro, para los que nos escuchan de fuera del departamento de Cundinamarca, ¿no? Sí, el departamento Bogotá es la capital y alrededor de Bogotá está todo el departamento de Cundinamarca, pero hay una región muy, muy circundante a Bogotá, que es la sabana norte, la sabana centro y la sabana de occidente. Son unas grandes extensiones de tierra planas Plana. que conforman la gran sabana de Bogotá, así se le llama, y es como el centro del departamento de Cundinamarca. Sí, este maestro estudioso que ya nos saludaba, que ha dedicado a crear todo un proceso de formación, que eso será motivo de otra conferencia, de otra charla, de otro encuentro, que es la escuela, una escuela con un proceso propio de la Escuela de Danza de Funza. Es una experiencia muy, muy, muy bella, que lo invitaremos, maestro, para conversar de eso en otro momento. Funza queda a unos 15 minutos saliendo de Bogotá, a una de las sabanas, A ¿ya? la sabana de Occidente. A la Sabana de Occidente, maestro. Pero nuestra invitación en este caso es para hablar de los estilos. ¿Usted piensa que los grupos de danza folclórica, no solamente los cundinamarqueses, sino los grupos de danza folclórica colombianos y latinoamericanos, por el énfasis de crear o de conservar la tradición, no de crear, de conservar la tradición, se repiten, se reproducen, se imitan y no crean estilos de bailar propios? Uno diría, Shakira. Cuando uno escucha una canción de Shakira, uno dice, esa mujer es Shakira, ya la identifica la voz, ha creado un estilo. Ya no es cualquiera, uno dice, ¿y esa que canta quién es? No, no, uno sabe que canta es Shakira, que canta es Juanes, que canta es Carlos Vives, solamente con escuchar los primeros acordes. La danza en el mundo, la danza folclórica, me refiero, con ese concepto de imitar el folclore, ¿ha creado estilos propios de ser bailada? Yo creería que sí, pero, o sea, hay que buscar primero realmente la relación de cuál es el objetivo del trabajo que uno quiere hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que reproducen exactamente lo que hace el campesino en la región y que vale la pena reproducir ese folclore vivo que existe en las veredas, en algunos municipios, folclore urbano, folclore rural. Y tomarlo y mantenerlo de una manera muy, muy exacta en sus movimientos, en su interpretación,
tal vez en la imitación de los mismos vestidos y demás, genera que se mantenga en el tiempo de pronto una recopilación tal vez histórica, tal vez tradicional de estas formas de bailar. Sin embargo, si yo dentro del contexto que hago la danza, lo que quiero es, fuera de tomar ese hecho folclórico, ponerlo en la escena, ponerlo de una manera consciente, ponerlo de una manera estética y aparte de eso, buscando un reconocimiento del público, creo que los contextos cambian, porque uno haría la función de mantener la tradición y tal vez mostrársela a más gente, pero la otra lo que haría es principalmente buscar una producción escénica y una puesta en escena que desarrolle unos sentimientos y unas dinámicas diferentes a los espectadores. Creo que es como por ahí. Maestro, pero yo veo que el campesino tiene estilo de bailar. Los campesinos no se imitan. Los que menos se imitan son los campesinos, el pueblo. Claro, Perdón. lo. Porque ellos se visten distinto, pero en la escena se visten igual. Ellos bailan distinto. Lo que busca el campesino, es decir, una mujer campesina que vea que otra tiene su mismo traje, su mismo color, va y se cambia. Mi mamá, mi abuela, yo me acuerdo de eso, ¿no? Eso es estar vestido como desde la es decir, son únicas, son piezas únicas, Sí. son estilos de maquillarse, de bailar, pero ¿por qué los grupos folclóricos se Porque unifican? yo creo que la necesidad del mismo ser humano de ser diferente al otro, la necesidad del ser humano en destacarse y buscar ser diferente y no ser comparado con el otro, y es que digan, es que ese es igualito a, yo quiero ser diferente. Y cuando hay seres humanos que tienen esa mentalidad de querer ser diferentes, de querer innovar, de querer mostrar las cosas tal vez que sean de la misma forma, pero o lo mismo, pero de manera diferente. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, de un chef. ¿Qué hace diferente a un chef que le sirve la misma papa, el arroz y la carne? O Claro, sea, claro. es cómo lo pone en la mesa, ¿Cómo lo viste? lo viste, cómo lo Claro. adorna, cómo lo pone de bonito, y aparte de eso, cómo le echa un par de cositas diferentes para que le sepa un poquito diferente. ¿Cómo es su propia receta, maestro? Tal cual, cómo es la propia receta de cada uno de los seres humanos que quieren ser diferentes en cualquier ámbito, y en este caso, que es la danza, pues lógicamente hay muchas personas a nivel mundial que han querido mantener unas tradiciones y tratan de copiar la tradición exactamente igual, pero hay otros que han querido basarse en esa tradición, pero mostrar una forma diferente de danza, tratando de destacarse o de promover, de mostrar una forma escénica totalmente diferente. Maestro, lo hemos invitado porque para nosotros, los danzantes, industria creativa y cultural, que está dirigido por Mario Monroy y por César Monroy, lo hemos llamado a usted porque pensamos, creemos, hemos visto que ustedes, que en cabeza suya, se ha creado un estilo de bailar la danza cundinamarquesa. ¿Usted opina lo mismo o usted piensa que es coincidencia? ¿Qué opina al respecto de eso que nosotros creemos? Que usted ha creado un estilo para interpretar la danza del departamento de Cundinamarca. Sí, definitivamente sí. Hay que asumir unas responsabilidades, creo yo, cuando uno se atreve a hacer algo diferente. Y resulta que cuando empiezo yo en la danza folclórica, yo estudiaba con el maestro Libardo Lozano en Estampas Folclóricas de Colombia. Y resulta que casi todos mis compañeros y realmente como toda la agrupación, cada uno teníamos una escuela, teníamos un grupo. Yo había bailado con el maestro Luis Eduardo Rosso en Facatativá, había bailado en unas universidades en Bogotá, había hecho algunas averiguaciones y algunos trabajos de campo en diferentes lados. Pero entonces algo que yo me di cuenta es que yo estaba cayendo en el mismo
error, si lo podemos llamar error, o puede ser Con un mismo concepto, una diríamos, misma para no forma de llamarlo trabajo, la misma forma de llamémoslo error, mejor claro. así, una misma forma de trabajo. ¿Y cuál era esa misma forma de trabajo? Todos mis compañeros y yo tomábamos las danzas que teníamos en Estampas Folclóricas de Colombia y las montábamos en nuestros grupos, exactamente iguales, o sea, no le cambiábamos, hasta mandábamos a hacer el vestuario exactamente igual. Pero Y también había un miedo, maestro, de querer dañar la tradición. Entonces era entre más parecido se fuera al maestro, porque se sobreentiende que los maestros son los que tienen el conocimiento, sí. se repetía ese parecido, esa copia. Entonces, Claro. cómo llega usted? Entonces, síganos contando cómo llega usted a crear ese estilo. Claro, cuando yo me doy cuenta y empiezo a hacer trabajos de campo, me doy cuenta que esa llamada tradición que su merced dice que era el miedo de cambiarla, pues ya estaba cambiada hace mucho tiempo. O sea, realmente no era una tradición viva y no era, eran puestas en escena, eran trabajos coreográficos que habían hecho otras personas. Entonces, yo empecé a decir, yo no quiero ser comparado porque cada vez que yo ponía algo en la escena, ah, ese es el trabajo de fulanito, ah, ese es el trabajo de perengano. Y yo quería asumir mi propia responsabilidad. Entonces empecé a estudiar coreografía, yo estudié en México, estudié en Argentina, estuve haciendo diferentes trabajos de profundización de lo que tiene que ver con la coreografía como tal, y hay muchísimos elementos y muchos factores que me permitieron a mí empezar a Qué dimensionar bueno. y montar y trabajar la danza de una manera diferente, ¿sí? Entonces esos elementos, entre esos, primero, los factores coreográficos, todos los elementos coreográficos que yo tengo a mi disposición y todas las herramientas que tengo. Segundo, yo estudié música por 8 años y fui músico por 8 años, entonces el trabajo con la música me permitió dimensionar y ver la música de otra forma y empecé a tomar músicas más elaboradas, porque la mayoría de las músicas que se utilizaban en ese tiempo, cuando yo empiezo a desarrollar un nuevo estilo en la danza folclórica, eran temas muy muy repetitivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenían dos partes nomás, la parte A, la parte B, se repetía infinitas veces e inclusive se tenía de costumbre, todavía algunos grupos todavía lo utilizan, donde bailan, 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 bailan y van saliendo y van saliendo y la música le van bajando para decir que ya se acabó la Que se danza. está acabando. Entonces empiezo ya a tomar temas mucho más elaborados. Entonces, esos temas elaborados son unas estructuras de nuevas músicas colombianas, lo llama así inclusive la radiodifusora nacional de Colombia, lo llama así, las nuevas músicas colombianas. Inclusive yo empiezo a ir a festivales como el Mono Núñez, empecé a ir al festival de Cotrafa, empecé a ir al festival del Pasillo Colombiano, donde uno encuentra unos músicos espectaculares donde hacen unas músicas realmente lindísimas y son bambucos, son torbellinos, son rumbas, son, bueno, de todas los ritmos y géneros que tiene la música andina colombiana. Entonces yo digo, si ellos pueden hacer músicas nuevas, nuevas músicas colombianas, ¿por qué nosotros no podemos hacer nuevas danzas colombianas? Y Claro. eso empieza a transformarse y entonces empiezo yo a tomar unos elementos dentro de la parte coreográfica, empiezo a tomar unos elementos como lo que son las dinámicas. ¿Las dinámicas qué son? Las dinámicas son estas formas rápidas o lentas de acuerdo a la métrica de los temas musicales que permiten que nosotros o bailemos más rápido, bailemos más Vale, más lento, lento. disminuyamos. Y eso fue una de las primeras características que a mí me echaron la responsabilidad y sí, realmente fue porque yo utilizaba las dinámicas o las utilizo todavía en mis montajes coreográficos, pero entonces la gente lo confundía era con acelerar los temas musicales. Y Claro. ahí es donde está la diferencia. Una cosa es manejar la dinámica y otra cosa es acelerar los temas musicales. Entonces la gente por tratar de imitar
esa dinámica y el manejo de la dinámica, lo que hacían era tomar en un programa de edición, acelerar los temas de una manera impresionante y poner a correr a los bailarines por imitar lo que nosotros hacíamos. Eso fue una de Maestro, las primeras cosas pero yo tengo que rescatar de lo que usted nos cuenta, es que cuando se crea un estilo no sale de la nada, sale de una preparación, de haber Claro. estudiado, de haber investigado, de haber ido a los eventos, de encontrarse con la música que tiene, que nos lleva a los bailarines en esa reflexión y en esa comprensión de la creación musical. Los músicos hace rato pasaron por si tenían estilo, no tenían estilo, si estaban imitando, sino lo que usted habla de Cotrafa, del Mono Núñez, que crean y un bambuco clásico y es respetado como bambuco, y no dicen, no, se está tirando el folclore como sucede en Tal la cual. danza folclórica colombiana. Para ir cerrando, maestro, ¿cuál es su estilo? ¿Usted cómo lo podría definir de forma concreta, si es que se puede hacer? ¿Ya? Para cerrar la conversación, siempre comentamos que es muy corto el tiempo, pero es un tiempo para redes que es limitado. ¿Cuál sería su estilo que usted le ha propuesto al concierto colombiano de la danza folclórica? Nosotros lo hemos venido llamando danza folclórica para la escena. ¿Por qué Ah. danza folclórica para la escena? Porque es retomamos los elementos de la danza folclórica, vestuario, ritmos, temas musicales, etcétera, pero le generamos una parte académica. Una, la parte de la música. Dos, la parte de la coreografía, de la composición coreográfica. Tres, nos apoyamos en algunos elementos y en el desarrollo académico de otras líneas de la danza, como son el jazz, como son el ballet, como son inclusive a veces el contemporáneo. Y todos los bailarines tienen que estudiar la conformación y todo el proceso académico de estos componentes, de estos factores, para que cuando lleguen a la composición coreográfica conmigo, tengan todos estos elementos súper claros y todos los códigos generados a través de este nuevo estilo que nosotros creamos para poner en la escena. Eso es principalmente, y aparte de eso, tomamos otro elemento, o otra técnica que es la técnica del teatro. Cómo el teatro también nos ayuda a la composición escénica. Entonces, dentro de la composición coreográfica también tomamos unos elementos que son el equilibrio escénico, las profundidades, todo lo que tiene que ver con todo el desarrollo de la composición coreográfica que nos permite también poner en la escena de manera diferente y dejar también la misma línea de hacer. Coreografías donde uno va detrás del otro, uno detrás del otro, las ocho parejas, las siete parejas que van detrás repiten lo que hace la de adelante. La No, primera. empezamos a generar responsabilidades coreográficas a cada uno de los bailarines, empezamos a generar visiones. Otra cosa que a mí me cuestionó muchísimo en el desarrollo, rápidamente lo explico en el desarrollo de la danza, era que las dinámicas cerebrales en la comunidad cambiaban. ¿Qué quiere decir eso? Yo analizaba cómo la gente ve televisión, pero no veía un solo canal. La gente veía con la facilidad de un control, empezaba a ver dos, tres, cuatro, y hasta veía dos y tres películas al mismo tiempo y sabía en qué iba cada una. Esas dinámicas hoy en día las nuevas generaciones nos las enseñan cómo los niños manejan un celular o cómo los niños manejan un televisor y le manejan Netflix al derecho y al revés, mientras que a nosotros todavía se nos dificulta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quería decir que nosotros también teníamos que retar el cerebro del espectador en la puesta en escena. ¿Qué quiere decir? Que si yo volteaba a mirar a mi compañero y volteaba, ya los ejecutantes en la escena tenían que estar haciendo otra cosa. Entonces, no era como lo que pasaba antiguamente, que usted se demoraba 32 compases para cambiar una figura a la otra.
Aquí, en cuatro compases, usted ya está en otra cosa. Y la música le cambió y ya los bailarines están haciendo una figura totalmente diferente, ya están haciendo algo totalmente diferente. Entonces, como que son diferentes análisis, tanto del desarrollo cognitivo, del desarrollo social, el análisis también musical, coreográfico y técnico, son muchísimos elementos y factores realmente de estudio a profundidad. Y lógicamente, algo que también me tomé el trabajo fue viajar por diferentes partes del país buscando información, analizando realmente cómo se ejecutan los ritmos y cómo se hacen estos trabajos en la tradición. ¿Para qué? Para tener muy claro cuál es la posición de la tradición, cuál es la posición de una posible puesta en escena que genere unas nuevas dinámicas y unas nuevas puestas en escena que no sea tampoco la misma línea del ballet folclórico, pero que tampoco dañe la tradición o dañe ese desarrollo de la tradición. Entonces, como se dan cuenta, hay muchísimos elementos, factores de análisis, de composición, de estudio, de desarrollo analítico para realmente crear un estilo y no simplemente, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Cambiar Bobear por por cambiar. bobear, Sí, cambiar por cambiar. coreografiar ahí e inventarme, por ejemplo, eso yo he visto que hay muchas agrupaciones que caen como en ese error de que encuentran un tema muy bonito y puede ser un bullerengue, pero lo bailan como cumbia o lo bailan Sí, como claro. tambora o le inventan una nueva forma de bailar Lo que diciendo que es una propuesta y pues realmente eso tampoco es lo que es es eso, el ese deber ser. maestro ya es otro tema, estamos de acuerdo. Hemos conversado, como siempre, el tiempo se nos va volando, lo decimos. Ustedes encuentran esta conversación, este foro en danza.co, la comunidad de la danza, una plataforma de los danzantes, industria creativa y cultural, bajo la dirección del maestro Mario Monroy. Ustedes encuentran esto y podríamos dejarle una pregunta. Contéstenos esta pregunta a las personas para que sigamos el diálogo, sigamos conversando ya por la plataforma con el maestro Juan David Barbosa. ¿Usted qué es? ¿Usted es un artista que se atreve a crear, a estudiar, a investigar? ¿O usted es un repetidor de la tradición que simplemente la conserva? ¿Dónde está usted? Las dos lados, las dos caras de la moneda, no es que una sea buena y la otra sea mala. Bueno, o de pronto hay una buena y una mala, o las dos malas o las dos buenas. Sigamos discutiendo en danza.com, la comunidad de la danza. Maestro Juan David Barbosa, como siempre, ha sido un gran gusto.